Hey, yeah, everybody. Good morning. We are going to just wait another one minute um till we start, just to make sure that we have some people that are joining a little bit late. We're going to give them just a moment, but we'll be right with you. Welcome to the webinar. Thank you, John. Perfect. Everybody gets another cup of coffee. <laughs> Willing to see who is joining. Emiliano siempre primero. Qué soldado que tenemos ahí. <coughs> What do you think? It's 801. You guys want to get started? Do you want to give anybody think you want to wait a minute or do you think we should get going? We can wait a minute, maybe. You okay. see that people is joining. Okay. Good. You, okay, you can see that. I can't because I'm presenting. Yeah. So we will we will let one. you know. Yeah, yeah, don't worry. Okay. Wonderful. So we'll go around. I'll tell you what, while we're waiting, why don't we just say uh we're coming from various parts of the world in latin america i'm coming in from denver colorado in the united states Eugenia, you're coming go ahead we'll just let, let everybody let tell us where you're calling in from i'm um, well i'm i'm calling from barcelona from spain but i'm from argentina so I, i'll be representing both sides excellent luis uh, good morning, guys. Uh, raised and born in Mexico City, Another. calling from the state of Mexico. I'm from Argentina, also, as you can see. Yeah, that's pretty obvious. <laughs> <laughs> Welcome, to Julian. I am from Colombia, born in uh, uh, born in Colombia, raised in the world, but back in Colombia. <laughs> Wonderful. I don't think Gerard is here yet and I think we're waiting on Eker but I'm not sure they are making it today. I think there's been some conflicts but mm -hmm. <clears> for that. Gerard for Gerard to know he joined with your link. So he's he's his name is John Williamson. Oh yeah. <laughs> <That's> <laughs> <Imp> you <laughs> you can you can use the the other link. Oh yeah. Uh I didn't notice that. That's why I can see my name there, and then there's no video. Uh, yeah, then, yeah I mean, I, I'm John Williamson version of. Uh, <laughs> I couldn't be happier. Over, I just, I, I just got twenty five years younger. Yeah, exactly. <laughs> <laughs> Over here, they call me Gerard, and I, I do the, <laughs> the sales development part for uh the Latin region. Tell you what, let's just get after it. I'm gonna, I'm gonna get this underway. First of all, I want to say thank you, everybody, for showing up to these webinars. We know everybody's busy, um, and you taking time to listen and learn a little bit from us is really appreciated. We're going to do the best we can to make uh, informative and valuable. Having said that, we're going to try to move as quickly as possible. We realize that a lot of times these webinars can drag on. We'd like to get everybody back to work. But importantly, we just, just want to tell you how excited we are to be here. Uh, we're excited about what soc radar is doing in latin america and we're excited to share a little bit about the program and the investments we're making and hopefully this will lead to some very productive follow-on conversations we've already started a little bit but let's get into it i'd like to introduce to you for the first time in this setting um, our new team latam and really excited about this mm -hmm. soc radar is making investments obviously in Latin America. It's a very important region for us. Um, it is a very sophisticated cybersecurity market. My name is John Williamson. I'm the vice president of sales for both North America and Latin America. Been spending a lot of my time in Latin America and on this region. And I'd like to introduce the rest of our team. Gerard, start with you. Hey guys, my name is uh, Gerard. I'm from um, the beautiful islands of the Philippines in uh, Asia, and uh, I'm, I'm currently am the sales development representative for the Latin region. Wonderful, Luis. Eh, good morning, guys. Buenos días. Eh, gracias por tomarse el tiempo de poder estar con nosotros. Eh, Luis Núñez, encargado de la operación de ventas para para América Latina. Tengo el gusto ya de conocer algunos de ustedes y eh, 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 muy contentos de poderlos tener en esta sesión el día de hoy. Gracias. Gracias, Julián. Hola a todos, muy buenos días y mucho gusto. Mi nombre es Julián Vargas. Eh, estoy hoy en día como el account manager de Latinoamérica. Eh, esta es mi segunda semanita en socradar y bueno, aquí eh, a su disposición para lo que necesiten. Eh, muy contento para eh, para poder trabajar en un futuro. Muchas gracias a todos. Gracias. Eh, I don't think Iker can make it. Go ahead, Luis. Sí, sí. Eh, básicamente, Iker Alonso es nuestro ingeniero de preventa para la región. Él justamente está en una implementación en este momento, no nos pudo acompañar. Eh, sin duda, cuenten con él para todo el tema de preventa. Es un tipo que tiene muchos años de experiencia en ciberinteligencia de amenazas también. Entonces, eh, creemos que es un gran valor para ustedes eh, como nuevo miembro del equipo. Excellent. Excelente. Fernando. Mi nombre es Fernando Imperiale. Vivo en Argentina, eh, trabajo en ciberdefensa y ciberseguridad hace 20 años aproximadamente. A muchos partners de la región los he visitado y conocido últimamente. Me sumé a este gran proyecto eh, hace dos meses y voy a estar cumpliendo el rol de technical account manager para ayudarlos post-venta con cualquier duda, consulta técnica que tengan, en haste request o cualquier problemita técnico que, que surja. Voy a estar acompañándolos durante todo el periodo del contrato. Gracias, Eugenia. Gracias, John. Bueno, soy Eugenia Mameule, eh, soy la Customer Success Manager para Latinoamérica y algunos países de Europa. Eh, estamos, como verán, hemos crecido muchísimo en el equipo y por parte de Customer Success estamos implementando todos los procesos para poder acompañarlos y ayudarlos a conseguir vuestro éxito. Tengo experiencia en empresas anteriores, también en, en ciberseguridad. Wonderful. Thank you. I'm going to give um, uh, everybody a warm welcome. This is your team Latium. We are going to be actually growing the team as well. Some more people will be added soon. But today, this is the the people that you can expect to be supporting you, providing you the the help that you need. And without further ado, we're going to get into this webinar and tell you a little bit more about what we're doing. I also want to say I apologize. I can understand Spanish. I can't speak it very well, and so I'm going to speak quickly in English. I uh, hope that's okay. But I want to give most of the talking time to our Latin American team here. I do want to start with very quickly um, a kind of a primer on who SOC Radar is. We are one of the fastest growing cybersecurity companies in the world today. Um, we have over 28000 companies that are using our platform it gives us an incredible uh, telemetry with regards to our threat intelligence um, we were founded in 2019 the company has grown very quickly since then and obviously we're making meaningful investments in latin america the cybersecurity risk is to, at this point almost a cliche but it is growing. It's growing, however, in some very important ways, and this has to do with why I believe SOC Radar is growing so quickly. The number one cause of cybersecurity problems today is external attacks. SOC Radar has been built around the idea of preventing and providing an advanced warning system against external attacks. If they if they involve threat actors doing things that are likely going to cause you a problem, we tell you about it. If they have credentials of your people, whether you know it or not, whether they've evaded the endpoint detection systems, we tell you about it. And we provide an extensive intelligence on ransomware and that threat. Cybersecurity leaders, those people our partners are calling on, are being overwhelmed. They are getting too many vendors. Right now, we are in a situation where cybersecurity is becoming saturated. The problem that we solve is that. Because of this saturation, most CISOs or cybersecurity leaders don't know which solutions to deploy that can detect blind spots before a hacker can exploit them. That is really what SOC Radar was built to do. We have put together a natively integrated platform that we call Extended Threat Intelligence. It provides all of the elements that allow you to see into the future almost to provide advanced intelligence on dark web monitoring. Whether your supply chain is weak or there are problems that might involve you, whether or not there are uh, risks in your digital footprint, whether or not your brand is at risk, whether or not your VIPs or the people that you care about and have credentials to your own data and information are at risk. We have been built from the ground up to see your organization or our partner and uh, customers' organizations exactly as a threat actor or a hacker would see it. We provide you the tools to prevent that. One way to think about what we do is that in the classic cybersecurity kill chain, um, we thrive in the earliest phases of the kill chain in reconnaissance, weaponization and delivery. That's where we provide proactive support. And we like to say it's a Swiss army knife of use cases, but you from dark web monitoring to ransomware, threat hunting investigations, proactive search for things like stealer logs, leaked credentials, social media monitoring, brand impersonations. Those things that are indicators of potential threat are things that Socrator warns you about. And we have an ability to get more of that information than any other company in the world today. Fernando, I know that you talk a lot of, to our partners about integrations. If you can talk a little bit about the integration uh, component of our platform, I'd appreciate it. Por supuesto, John. Sí, es básicamente eh, uno de los pilares más importantes de nuestra oferta, ya que no solo tenemos la ciberinteligencia suficiente para alertar tempranamente, sino que como el flujo es a veces con volúmenes siderales, es importantísimo poder automatizar cualquier tipo de integración y que nuestras capacidades lleguen hacia los otros nodos de ciberdefensa que se encuentran en las compañías. Pudiendo hacer el sueño de la orquestación y la automatización un, un, un hecho real, y básicamente tenemos muchas de las que se ven en pantalla que son autos de box, pero básicamente nos terminamos acoplando a cualquier tipo de integración, ya que nuestra oferta de metodologías de REST API están completamente abiertas a que se pueda desarrollar cualquier tipo de conexión y que nuestra, nuestro valor y nuestro aporte eh, alcance a todos los rincones de la compañía, tanto eh, en el borde como en la parte interna. Yeah, and I'll mention over 23 API endpoints, I think more than any other provider in, in our class. Luis, tell the audience a little bit about our partner program. I will say that for starters, we are very much a partner first company moving into the Latin American market. Eh, gracias, John. Eh, sí. La verdad es que nosotros hemos estado rediseñando la estrategia comercial para América Latina, para todo el mundo, pero en especial para América Latina. Eh, y solamente les queremos dejar saber que eh, básicamente queremos ir al mercado con socios de negocios. Eh, y esta este ir al mercado puede ser en dos eh, en, en dos caminos eh, y no quiere decir que uno se contraponga al otro. Simplemente ustedes pueden tomar la decisión de ir por un eh, ser un socio de negocios tal cual o eh, si tienen la infraestructura, para, un, la infraestructura para hacer un MSCP, lo pueden hacer también. Eh, dependiendo del tipo de cliente que tengan y dependiendo del tipo de proyecto, ustedes pueden tomar la decisión por qué camino ir. Eh, las, las, eh, en términos del producto, no hay distinción. Básicamente, en Modelo MSCP, ustedes son autónomos para operar la plataforma y ustedes eh, son la cara para sus clientes. Y en un tema de, eh, de reseller, nosotros nos encargamos de todo el proceso de implementación, dependiendo de eh, la solución que hayan ustedes escogido. Eh, básicamente, eh, lo que estamos acá haciendo es eh, no solamente, eh, y esto es importante que ustedes lo sepan, en el, en el mundo hay más de 80 empresas. Que de ciberinteligencia de amenazas en el mundo. Nosotros uh -huh. somos, somos una de las pocas que tenemos casos de uso bien específico. Aquí solamente estamos eh, mostrando tres, lo que tiene que ver con eh, ciberinteligencia de amenazas pura, eh, ASM y también eh, protección de riesgos digitales. Tenemos algunos otros eh, módulos adicionales, pero esto hace una gran, diferencia, una, es una gran diferencia para nosotros porque entonces ustedes pueden ir... Eh, ayudando a sus clientes eh, empezando con un modelo o un módulo muy pequeño y con el tiempo eh, ir, eh, ir creciendo poco a poco, ¿no? Eh, básicamente, sí. Gracias. Adelante. Eh, estamos, como comentamos, eh, rediseñando todo el proceso. Eh, ustedes pueden empezar con eh, un estatus de bronce, eh, donde ustedes tienen algunos eh, eh, algunas adiciones, digamos, eh, como el, el, el poder eh, registrar una oportunidad, tener más descuentos o también tener un porcentaje de eh, sobre el descuento so, sobre una demo que puedan ustedes eh, proveernos, ¿no? Y así sucesivamente con Silver y con Gold. Hoy en día no estamos eh, los partners que quieren ser socios de nosotros, no tienen requisitos la parte de la capacitación preventa. Eh, comercial corre a cargo de nosotros. Simple y sencillamente lo que nosotros queremos es que nos lleven eh, directamente con sus clientes y nosotros no solamente poder hacer la demostración, pero también poder una, eh, correr una prueba de concepto en, eh, con, 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 en el momento en que ustedes piensen que el cliente para ser un diferenciador necesita un, 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 una prueba de concepto. Y al final del día ustedes pueden llegar casi hasta el 40% de descuento sobre el precio de lista, que eso es importante. Please, John. ¿Sí? Hablábamos un poco sobre los eh, pilares. Eh, acá están los seis pilares que nosotros tenemos. Hablamos de que hay quienes cubren cuatro de seis, hay quienes solamente van a hacer ASM, hay quienes solamente van a hacer protección de marca. Eh, con esto dicho, lo que les queremos dejar saber nuevamente es que si ustedes... Eh, Quieren empezar solamente por protección de marca, eh, eh, presencias en redes sociales, monitoreo de ejecutivos, eh, hacer eh, bajas de sitio, takedowns de ataques de phishing, lo pueden hacer simplemente con el módulo de brand protection y de ahí sucesivamente ir creciendo. Eh, hay clientes nuestros, específicamente MSCPs, que el modelo de, el módulo de Cyber Threat Intelligence es muy importante para ellos porque ahí hacen las investigaciones para sus clientes y el reporteo para sus clientes. Eh, nosotros hoy en día tenemos eh, una cantidad importante de leads que nos llegan todos los días eh, y ustedes deben de entender también que eh, hay varias maneras en que nosotros podemos generar y entregarles leads. El primero eh, se presentó Gerard, quien es el BDR para América Latina. A él le llegan todos los las requisiciones de todos nuestros clientes de América Latina y algunas partes de Estados Unidos. Y él se encarga de calificar la oportunidad, se encarga de hablar con la persona, se encarga de saber exactamente el interés que tiene y de ahí. Lo deriva directamente a nuestros partners. Eh, en este momento, nosotros estamos tratando de un esfuerzo para que, en el momento, dependiendo del país, dependiendo del expertise, dependiendo del nivel de nuestros socios, lo eh, pasamos automáticamente ese lead. Pero también tenemos muchos leads que llegan por la versión freemium. Entonces, también eh, Gerard está calificando esta oportunidad eh, y básicamente lo que queremos es ayudarlos a calificar, asignarla pero también eh, tener un acercamiento junto con ustedes y con el cliente para poder tener una presentación inicial. Y ya posteriormente ustedes pueden, digamos, llevar toda la relación y todo el sí, todo el relacionamiento con el cliente, pero sí, eh, como sugerencia, les pedimos, bueno, por lo menos invítenos a esa primera llamada de introducción para que el usuario final sepa el grado de eh, relación que existe entre ustedes y nosotros. Bien. Yeah. <coughs> Eh, básicamente, eh, hablamos un poco de bronce, silver y gold. Ahí están eh, los mínimos. En el momento en que ustedes rebasen el, el máximo necesario, automáticamente brincan a la siguiente al siguiente nivel eh, y obviamente con más descuentos. Y en un modelo MSCP eh, también es muy parecido. Es una inversión inicial la que se tiene que hacer y de ahí ir poder creciendo la... Ventaja de un modelo MSP es que ustedes son total y absolutamente autónomos y ustedes pueden ir creciendo sus tenants conforme va pasando el tiempo. Ustedes ya tienen una bolsa, digamos, acumulada de créditos que eh, a través del tiempo pueden ir ustedes tomando y pueden ir asignando nuevos clientes. Por favor, yo. Eh, Simplemente esto se los vamos a hacer llegar. Eh, aquí hay ciertos. Eh, Beneficios, por ejemplo, beneficios de, de marketing, beneficios de capacitación, beneficios de, de capacitación preventa. Entonces, eh, la idea es que ustedes se sientan acompañados durante todo el proceso. Eh, para nosotros, eh, tratando de ir al mercado a través de socios de negocios, eh, siempre es importante que nuestros... Nuestro, sí, nuestros socios tengan, tengan la capacitación necesaria y puedan establecer un contacto directo con el cliente sin necesidad de depender de nosotros en una primera etapa y posteriormente vendrá el soporte de, 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 de Socratar en ese sentido. Ahí para toda la audiencia, Luis, cabe recordar que está habilitada la sección de preguntas y respuestas por si van surgiendo algunas durante la charla para que las vayamos repasando y revisando para el final. Eh, gracias, Fernando. Sí, de hecho, estoy cuidando el reloj justamente para dejar una sesión al final de preguntas y respuestas. Eh, hemos estado trabajando fuertemente en eh, nuevos formatos de cotizaciones. Entendemos que eh, en ocasiones la demanda del número de cotizaciones eh, necesita ser más expedita. Entonces estamos trabajando eh, fuertemente sobre un nuevo formato de cotización, pero también un nuevo formato de prueba de concepto donde eh, les vamos a pedir cierta información a ustedes eh, por parte del cliente para hacerlo uno rápido, dos para disparar los procesos de prueba de concepto y tres para tener la plataforma lista en, en un par de días, dos o tres días. Eh, esa es la idea que les podamos eh, eh, resolver o podamos aceptar las pruebas de concepto lo más pronto posible. Para eso sirve la forma porque avanzamos mucho. Hablamos ya de la parte de eh, generación de leads. Eh, Fernando está trabajando muy fuerte con Eugenia para tener un canal eh, donde ustedes pueden eh, ganar acceso, tener recursos, revisar videos. Eh, lo mismo que un canal exclusivo en, en, en nuestro partner eh, de socios también para que ustedes tengan la capacitación. Eh, y eh, estamos también, eh, creo que en ese, el siguiente slide. Eh, poder tener eh, la oportunidad de que ustedes puedan poner su logotipo o logotipo de su compañía junto con el nuestro en algún tipo de reporte. Por favor, John. Uh -huh. eh, desde el punto de vista de generación de leads, ustedes tienen acceso a nuestro laboratorio. Básicamente, ustedes pueden sacar, emitir reportes, pueden pedir reportes de, eh, de alguna empresa en específico. Eh, pero también tiene la versión freemium dentro de esta, eh, no solamente los leads que les vamos a pasar, pero también ustedes van a poder tener, eh, tener cierto tipo de reporteo para entregar a sus clientes MSCP en específico, de tal suerte que ustedes si están buscando un prospecto pueden eh, entregarles la postura de evidencia de huella digital y esto les puede acortar los procesos comerciales. Entonces, eso también es algo que queremos que sepan que existe. Eh, y bueno, la plataforma eh, como tal, donde ustedes eh, pueden tener acceso a poder generar sus propias eh, presentaciones y demostraciones en una plataforma que es genérica para todos nosotros. Eh, ya no sé si esto me corresponde a mí o es a Fernando. La idea básicamente de, de tener eh, eh, usar los, los laboratorios y nuestra plataforma de, de Cyber Threat Intelligence la idea es poder tener eh, un approach al cliente con un formato un poco más personalizado la idea de seguir esto que lo vamos a seguir ampliando con Eugenia seguramente con, con, con las, las sesiones que tenemos periódicas con Partner y con MSC Partner es tener eh, ese acceso a esos laboratorios para personalizar justamente eh, la, el mensaje que queremos hacer llegar a, al cliente final, poder resaltar justamente los incidentes de, del último periodo, que son generalmente los que son más, más trending y son los que pueden llegar a generar eh, el valor o conseguirnos eh, la posibilidad de conseguir, digamos, los recursos para la primera inversión de la plataforma compartir esos casos de uso específicos, hacer énfasis en, en cómo se da el retorno de esta inversión. ¿sí? Siempre eh, es importante hacer llegar a los economic buyers el mensaje de que se está invirtiendo y que se está intentando minimizar riesgo y por ende reducir los impactos. Darles un, un, un assessment free o un assessment gratuito, ya que muchas veces ese sizing que se hace no solamente en la prueba de concepto, sino en la previa al, al pasaje de producción. Nos da el primer reporte, que generalmente es el más nutritivo y el más grande, con el mayor información. Después se va trabajando sobre el día a día en vivo y tratar de atender siempre a cuál es la, la, la urgencia, saber determinar qué es lo importante y qué es lo urgente. Y bajo ese paradigma, intentar reducir completamente lo que sería el riesgo asociado justamente a los impactos que puede tener que encontremos nosotros una credencial de un, de un usuario, de un empleado de un VIP eh, eh, ofertándose en la vidriera de las dark web y eso puede llegar a disparar otro tipo de ataques para que ustedes sepan eh, tenemos ahí en, en pantalla el QR con el cual podríamos usar ese mismo QR para generar campañas y empezar a invitar a los distintos potenciales clientes y ayudarlos a que se inspiren en, en, la, en, en la utilización de, de las herramientas freemium ¿Sí? Tenemos, como dijo yo en el comienzo, más de 20.000 usuarios de la plataforma premium y esos 20.000 usuarios ya tienen cierto nivel de dependencia con nosotros. La idea del salto del premium al primer módulo o al primer stage de maduración eh, es bastante valioso y es, nos toca a nosotros, como software y como partners, contarles cuáles son las diferencias y que vean cómo van a empezar a, a ganar mucho más de valor. pasando del premium aunque sea el primer stage de lo que comentaba luis eh, eh, inicialmente yeah these are obviously También... in english but the, the idea here is that we can provide tools as well just the templates uh -huh. you know as you use some of those free tools whether they do the dark web radar reports you're looking at labs you're looking for stealer logs that's the idea here is that we certainly we use these motions across the world to generate leads in very high volume the idea is we can help you as well These are in English, but you can, we'll help you with the, some of the tools and outreach that we've used in the past that are successful. Básicamente, lo que hacemos aquí es, por ejemplo, si sabemos que hay una campaña ransomware con alguna empresa, algún gobierno, alguna institución, es dejarles saber y darles este tipo de templates de tal suerte que ustedes pueden tocar base y pueden dar cierto tipo de información. Sorry, John. No, that's okay. Please. And then the partner resource portal, por, uh, management portal. Mm -hmm. I've got a link here as well to that. I think you've talked a little bit about it, but where you can find the quote request form, the POC request form, things like that. I've got a, uh, a link to anybody who doesn't have access uh, that they can use this QR code. No solo hay herramientas de preventa, sino que herramienta también eh, de postventa. Yo estoy intentando mantener eh, una librería, una biblioteca con documentación. necesaria, Tanto para generación de leads, sizing, eh, data sheets y un montón de información que van a encontrar en, el, en la sección del library del, del Channel TV del, del, del Partner portal. This is a, this is a really cool one. Um, uh -huh. let, uh, Fernando, why don't you talk about this one? I, I, I think this is one I'm excited to announce on this particular Exacto. Webinar. Es una excelente herramienta, es una excelente, un excelente disparador ya que estamos habilitando a nivel mundial y acá tenemos en la primera, el primer ejemplo en donde podemos eh, hacer un join de nuestras marcas, de ustedes como proveedores y nosotros como fabricantes de, de, de CTI, en los cuales podemos embebernos en sus propias webs, en sus propios sites, que los usuarios puedan usar las free tools embebidas en sus, eh, en sus páginas web, en sus aplicaciones y que de esa forma automáticamente cuando el cliente... Utiliza el, el, la Free Tool y se registra esa Free Tool, automáticamente se genera para ese partner donde está embebido en su web el lead y automáticamente le llega a Gerard la información como para ir eh, generando las oportunidades, y eso se puede llegar a automatizar, no solo con las formas clásicas, sino esta forma moderna de embeber free tools en las páginas web de los propios partners y los propios eh, oferentes de servicios de ciberdefensa. Excelente, thank you. We're going to transition now. Yohenny, I want to talk a little bit about our customer success program. Hable, hablemos un poquito de nuestros clientes, así me gusta. Eh, bueno, al final lo que queremos compartir con ustedes, eh, que son el objetivo principal de, de, de nuestros de nuestra existencia, eh, contarles que a nivel global la empresa realmente está creciendo, estamos teniendo muy buena recepción, estamos teniendo muchísimo crecimiento. Y de ahí nuestra apuesta para que Latinoamérica tenga la visibilidad que se merece. Tenemos muy buena eh, entrada, estamos recibiendo muy buen feedback de partners, clientes, y por eso todas las personas que ven son personas dedicadas al equipo de Latinoamérica. Eh, desde pre-sales, sales y customer success, eh, vamos a estar todos abocados, estamos todos construyendo material, construyendo todo lo que ustedes necesitan. Entonces, para hacer el onboarding hacia los partners o los MSPs, lo, hemos, lo proponemos hacer en dos, eh, para dos equipos diferentes enfocados a vuestras necesidades. La parte Partner Business Onboarding es para la parte comercial, normalmente la hace el, el Channel Manager, el Account Manager, quien los acompaña en el, en el, en el proceso. Y lo enfoca, evidentemente, en justamente detallado el acceso al, al portal de, de partners, explicarles cuál es el uso, cuál es la ventaja, entender también qué necesidades ustedes están viendo ahí que todavía no están reflejadas, recogerlas y plantearlas nosotros internamente, como decía Fer. Eh, él, por ejemplo, está creando material que le han pedido gente de preventa de, de partners, entonces él está, está ayudando a crear ese contenido. Entonces, bueno, vamos acompañando justamente en este proceso. La parte de business onboarding, entonces, es todo lo necesario, la parte de desarrollo de negocio y cómo acompañarlos a ustedes en función de vuestras necesidades, ¿no? Luego tendremos la parte del eh, technical onboarding, que el technical onboarding sí que es un John, can you change? Thank oh, you. sorry. Yep. No, don't worry. Um, el technical onboarding sí que es eh, la parte relacionada a la configuración de la plataforma, eh, confirmar que todos tienen acceso a los canales de soporte, que entienden cómo es la estructura que nosotros brindamos para que puedan tener acceso al material documentación, eh, todo relacionado hacia la plataforma y cómo configurar, cómo dar servicio. Eh, como verán en un máximo de cuatro semanas a nivel técnico deberían estar eh, fin finalizando el onboarding. esto, nosotros ya lo tenemos implementado en otras regiones. por eso, repito, que a nivel global estamos buscando el, el poder trabajar uniformemente y poder eh, implementar esto en latinoamérica, porque es como ya lo hacemos en otras regiones. Eh, y lo más importante para nosotros es que les quede claro, que el mensaje es que lo hacemos totalmente flexible. esta es nuestra Digamos, forma que sabemos que somos exitosos, que ustedes consiguen tener los recursos, pero por supuesto, si hay que adaptar algo, quitar o poner una sesión, siempre se hace. Eh, por parte de cuando ya están en, en el proceso de onboarding, a lo que van a tener acceso va a ser eh, dependiendo, digamos, del nivel de, de, de servicio que tengan, pero van a tener siempre acceso al departamento de soporte. Eh, están todos los recursos actualizados también en la, en la web para que puedan utilizarlos y, y tener cada vez más conocimiento. Eh, el channel manager que está como siempre de acompañamiento en la parte de business, nosotros con, con los technical account managers en la parte técnica y en la parte operacional de entender cómo los podemos ayudar. El analyst team es el equipo que siempre está, eh, digamos, en la parte de investigaciones, aportando valor podemos tener un acceso directo a ellos, entonces también es parte importante del soporte que se les da a ustedes y el marketing team. El marketing team en parte en, en todo lo que es la, la relación con partners y MSPs, como verán, invertimos muchísimo porque nos parece súper importante y es el feedback que ustedes mismos nos han dado de la relevancia de que eh, trabajemos juntos para que ustedes puedan conseguir sus objetivos. Mientras más conozcamos... cuáles son sus objetivos más los podremos ayudar así que como verán hay todo un equipo detrás queriendo, queriendo acompañarlos y, y ayudarlos gracias thank you all right that's a little bit about our program elements now we're going to move into something kind of fun for those of you that have been following socradar's uh not only our program but also our product and fernando you're going to talk a little bit about what's new and things that they can expect to see in the platform as well. We have something we are going to announce here today that is particularly exciting for our MSSP partners, but I'll let you uh, take it from here. Así es, Juan. Muchas gracias. Para los que vienen usando la plataforma desde hace ya varios meses, se ha incorporado, como pueden haber visto directamente en, en el portal, un search bar. Ese search bar lo que viene a hacernos eh, mucho más fácil el día a día, mucho más cotidiano, si bien nosotros en nuestra plataforma, dependiendo del licenciamiento, se van habilitando los módulos del, del, del panel izquierdo, donde están divididas las secciones. La idea del search bar es poder realizar búsquedas rápidas, no solo de las secciones y los features de los módulos que están en el panel izquierdo, sino directamente ir a buscar eh, de forma atómica y granular un dato, un IOC, una dirección de correo, un nombre, apellido, un website. Era mucho más complejo antes de tener el search bar de la, de la barra de búsqueda porque había que ir a la parte de, del módulo, buscar el feature y dentro del feature se en las alarmas y ahí podríamos recién buscar un dato. Hoy en el search bar puedo poner directamente iker.alonso.socradar.io y automáticamente mientras voy completando la información van apareciendo los resultados instantáneos de todos los lugares, features y módulos en donde iker o, una, o un nombre de un archivo o un hash md5 pertenece o forma parte de una alerta o de un feature o de una configuración. Eso hace mucho más dinámico el día a día y ya hemos recibido el feedback de la gente que ya lo está usando y la verdad es que le reduce mucho el tiempo. Y para nosotros, el aporte que damos al mean time to detect y al mean time to response es muy grande, por lo cual este tipo de pequeños fine tuning que se le van dando constantemente a la plataforma hacen que el valor no sea solamente por el hallazgo, sino por la velocidad y la rapidez en las cuales los equipos pueden asistir y, y tomar decisiones en tiempo y forma. Ahí vamos a ver. Perdón. Sí. Oh, sorry. Que quería, que quería aprovechar que dijiste la palabra feedback, que no me quería olvidar de decir que para nosotros es importantísimo el feedback que nos dan los clientes. Eh, de sí, hecho, sí. En, en stages de, de preventa también el feedback que nos facilitan se tiene sumamente en cuenta. Aquí se hacen release de producto, actualizaciones cada mes. Eh, y de esas release y esos cambios que se hacen, un 70% más o menos es del, del feedback que nos dan los clientes. Así que... Por favor, que nunca, nunca, nunca dejen de darnos feedback porque para nosotros es importantísimo. Y hay varios canales para hacerlo, no solamente en las reuniones frecuentes, sino hay parte en la página web o con los chats que se pueden dar en la plataforma directamente con los analistas. Un comentario a Luis ahí, que era cualquiera de nosotros, nosotros nos damos vuelta y tenemos acceso directo a los product managers, que son los que terminan generando la lista larga y corta de cuáles van a ser los features en Haseman o Request para la, el siguiente release ahí volviendo al search bar, acá vemos como mientras voy completando la palabra AP, aparece automáticamente eh, el resultado y nos muestra las búsquedas más populares eh, en los distintos lugares en donde se encuentra eh, esa cadena de caracteres, siguiente el, en la parte de Stiller Logs, que era una información bastante eh, escueta, era, era importante lo que se mostraba, era un detalle básico, lo que estuvimos haciendo, trabajando en los últimos meses, es tratar de aportar más información sobre lo que vemos en esos Steel and Logs Alarms para que no solamente quede una introducción, sino que también nos dé que el servicio se vaya viendo y cómo se mueve en vivo. ¿sí? No va a ser más un log estático, sino que en cuanto aparezca un nuevo indicador de compromiso o una nueva característica, un sistema operativo, un nombre de usuario, se va a ir alimentando automáticamente. ¿sí? No va a haber varias alarmas para, una sola, para un solo dispositivo o un solo usuario, sino que ese perfil va a ir creciendo en vivo eh, eh, en cuestión de cómo va surgiendo los cambios con respecto al tiempo. Y ahí, John, en el siguiente slide se ven algunos ejemplos de cómo se veía y cómo se ve eh, ahora. I want to say just to, Of all the features, I have, I'm often asked, you know, what are Socrates distinguishing strengths? in the marketplace you know we talk about the natively integrated attack service management digital risk protection brand protection dark web monitoring you know all of those cyber threat intelligence in one natively integrated modular format we've talked about we talk also about our pricing competitiveness uh, and that has largely to do with how we built the business and how the how the system has been architected we talk a lot about our capabilities for takedown services um, but I wanted to say, and takedowns, by the way, probably are one of the things that we do better than any other company in the world. And that's something that we are excited to prove if anybody has mm -hmm. any questions and um, but to the Steeler logs, TalkRadar started to see this as one of the most important concerning threats facing small to mid-sized businesses, business of all sizes, but particularly when we think about our um, where we really thrive. Um, Steeler logs, we have the, the most comprehensive source of Steeler logs and continually, continuously collected Steeler logs of any company in the cyber threat intelligence space. And if you uh, are running a POC or talking with your customers, um, this is something that sells a lot of deals because of mm -hmm. our ability to find this particular threat vector better than anybody. There you have some examples on how we are going to enhance the the level of detail. On on each one of those alarms, mm -hmm. and now talking about roadmap, and for us, roadmap is not next year or Q five as as bigger companies. So nuestro roadmap puntual ahora está enfocado en una nueva función y un servicio que va a ser. cómo desde la parte interna de Software Rider estamos alimentando ¿sí? un chatbot con toda la documentación, la información, contactos de Customer Success, eh, me, historiales de ticketing de la parte de soporte, todo lo que es eh, el conocimiento dado en, el, en, en un nivel cognitivo para que el, el analista del partner, del MSSP o del cliente pueda hacer preguntas interactivas como lo haríamos con Siri o con Cortana o con cualquiera de esos formatos, pero específicamente para Socrata. Y no solamente la parte técnica o la parte de ciberdefensa. Un partner también va a poder preguntar cómo realiza un sizing para cuatro dominios y 35 dispositivos. Va a estar alimentado con todo el nivel de, de información generativa de, de la compañía para que ustedes puedan tener un acceso instantáneo e intentar resolver quick questions o dudas muy simples. Con el solo hecho de chatear con un, con, un, con un bot que va a estar disponible en la plataforma. Y adicionalmente a eso, tenemos otra nueva función y servicio que va a ser el Marketplace. Eso nos va a permitir a, a nosotros en el estadio de POC, a ustedes en el estadio de presentación y demo y al cliente en el estadio de productivo, poder hacer eh, una adquisición o un, un buy-in de los add-ons que están disponibles para hacer que ese espacio de. de Flexibilidad a nivel de licencias no esté supeditado a que haya una cotización, una prueba o lo que sea. El marketplace nos va a dar mucho más flexibilidad y va a hacer que la evolución natural de la plataforma se dé de forma mu mucho más rápida y mucho más natural. Y por último, tenemos ahí ya eh, eh, nuevas pantallas eh, en lo que es la parte de activity de los takedowns para poder tener más información del estatus, poder hacer un traqueo de saber en qué, en qué estadio se encuentra el pedido, cuánto falta, quién lo no tiene asignado, abrir, digamos, lo que son las capacidades de reportería con respecto a si el takedown es una de las actividades que más se da eh, en, en nuestro, de nuestro lado, poder tener reportes asociados a eso. Y creo que la gran noticia o el gran anuncio que ya nos han dejado ver algunas, eh, algunas pruebas y nos han hecho una demo interna va a ser que va a salir la consola para MSP. Eso va a hacer que todos los que están dando servicios a través de nuestra plataforma van a poder ser autónomos eh, a otro nivel, poder eh, administrar los ecosistemas, los clientes, las plataformas, derivar los créditos de un cliente a otro para ser mucho más flexible en la diaria. Hoy muchas de esas tareas dependen de nuestra intervención o la intervención de un analista, de un ticket, de soporte. Bueno, la idea es darles a, a los MSP esa efectividad y esa autonomía que necesitan y que generalmente hacen de que los, los negocios se muevan mucho más rápido. Centralizar en un solo lugar todo el, el manejo de del el IAM, todo lo que es la identidad y access management, centralizar la parte de reporting y dejarles a ellos que puedan segmentar y, y, y poder distribuir, digamos, los accesos que tienen los clientes por separado. Ya vimos demo y la verdad que ni bien tengamos acceso a la misma, vamos a hacer un webinar para LATAM donde le vamos a dar eh, más nivel de detalles y cuando tengamos la fecha de, del Go Live la vamos a compartir con todos ustedes para que ya se puedan ir inscribiendo. Inclusive tenemos un programa de Early Adapters donde algunos de los partners de Latinoamérica, de los MSC Partners, se pueden anotar para ver eh, esa beta de la que nos mostraron hace poco y después poder probarla en producción o hacer una prueba de concepto de la misma. Excelente. Brings us to our Q and A session. That uh, wraps our overview of our current Latium program. Some of the new things coming within the platform. Some of the resources that we are providing to our partners. Uh, I'll open up now to see if anybody has any follow up questions. Adelante, por favor, si tiene alguna pregunta en específico. Juan Ramón ya nos preguntó. Eh, a quien le enviaba información sobre una nueva oportunidad de negocio, ya que estaba acostumbrado a hablar con Natacha, y ahí ya le respondimos eh, en el QA de que Natacha había dejado la compañía y que tanto Luis como Julián se van a hacer cargo del territorio, por lo cual dependiendo del país y del tipo de negocio, lo va a poder ir viendo directamente con ellos. Y por cualquier duda técnica de preventa, también dejamos el, el correo electrónico de Iker para que también forme parte digamos del grupo más comercial de sales, ya que Eugenia y yo somos más post sales, pero igual nos estamos comunicando todos los días entre nosotros. Exacto, la idea es que estemos todos alineados, trabajar tra tra todos juntos, al final uh -huh. un MSP no deja de ser un, un prácticamente la misma estructura que lo que somos nosotros como empresa, ¿no? Entonces, bueno, acompañarlos en todo ese en, te, en ese proyecto. A mí me han escrito, bueno, tengo un conocido por ahí en el, en el grupo, me ha escrito a mí, eh, preguntándome un poco cómo funcionaban las colaboraciones con marketing. Uh -huh. eh, con marketing podemos hacer muchas colaboraciones en función de lo que ustedes necesiten. Eh, se hacen colaboraciones desde el, el co-branding, que se está buscando que sea algo, un recurso ya que nosotros proveamos y que ustedes lo puedan recuperar desde el Channel TVT, que es el portal de partners. Eh, sea, los ayudamos con campañas de, de leads. Eh, hay, hay partners que nos piden que hagamos alguna webinar en conjunto, algún tema puntual que ustedes quieran eh, destacar o desarrollar. El webinar puede ser con un recurso, por ejemplo, como Fernando, eh, que tiene muchísima experiencia y también los puede ayudar a preparar el webinar. Eh, hay muchísimas opciones, así que... Los invito de verdad a que nos pidan y que, y que empecemos a activar ese flow, porque también marketing eh, ayuda mucho al, al desarrollo del negocio y a, y a ustedes a marcar esos, esos hitos que quieren cumplir. Uh -huh. Así es, el mes que viene tenemos un roundtable con clientes grandes de Argentina. Lo organizamos con uno de los partners que está aquí presente, así que vamos a tener una cena eh, con seis, de seis a ocho clientes grandes aquí en Argentina. Eso también lo podemos ayudar y siempre que haya la posibilidad de aportar algo. En la cercanía de las distancias geográficas van a contar con la mejor de nuestra predisposición. Acá también nos preguntan con respecto a lo que son eh, las capacidades de automatización que tiene la plataforma, y ahí es una muy buena pregunta, ya que si bien la plataforma nos está mostrando todo constantemente en la interfaz web, llevar a un nivel de adopción y profesionalizar el consumo de lo que Socradar les puede brindar está mucho más atado a lo que es la parte de automatización e integraciones, que fue lo que vimos recién nos integramos claramente con lo que son las plataformas de ciem con las plataformas de SOAR, hacemos disparos o disparamos automáticamente esos playbooks que ustedes pueden llegar a tener eh, en, en, en proceso de fabricación o ya fabricados, nos adaptamos y nos integramos básicamente a, a entregar ese valor de la información que existe, no solamente en nuestra plataforma, tenemos integraciones con Splunk, Azure AD, AWS, Jira, Octa, QRADAR, Exoar, todas esas herramientas que generalmente ya están presentes en un cliente que busca eh, el siguiente paso moderativo con plataformas de XTI o CTI como la nuestra, nosotros tenemos esas integraciones, algunas nativas que ya se ven directamente en el portal donde está la parte de integraciones y otras que se pueden desarrollar de forma muy sencilla. Tenemos a especialistas de integraciones dentro de la compañía con los que yo ya he empezado en estos dos meses a, a trabajar y nuestras plataformas... Cuentan con la metodología de API para las API para poder hacer interacciones, aunque no estén en el marketplace. Y es fundamental porque muchos de los tiempos que se reducen, tanto con el search bar como con los nuevos features que vamos agregando, se llevan casi a cero cuando la integración se produce a través de una orquestación. Y en cuanto aparece una alarma, no esperar que un analista la vea, sino que esa alarma automáticamente aporte información al SIEM y que el SIEM con el SOAR dispare en un playbook y se deshabilite un usuario. En cuestión de segundos y no esperar los minutos o las horas que suele, se suele demorar entre hace una revisión visual, manual, desde la plataforma de, de la interfaz de usuario. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Estaba viendo que Denise preguntó: ¿Quién maneja por parte de marketing para LATAM? Eh, uh -huh. Si quieres, escríbeme a mí. Denise, eh, no sé hasta ahora con quién tenías contacto eh, a nivel post-sales, si estabas o si seguías en contacto con, con Sena, ¿verdad? Pero si quieres escribirme a mí, ahora te pongo mi correo y nos cuentas un poco cuál es la, la necesidad o qué, en qué estaban pensando. Ahí Luis pregunta, Juan, eh, no aparezco en el listado o en la lista de partners. Y mi registro de una oportunidad fue hace un tiempo. ¿Con quién lo puedo revisar? Me imagino que con vos. Mi amigo Juan, por favor, sí. Ahí le dejo tu dirección de correo. Eh, Gracias. ¿Alguna otra pregunta? All right. Well, I want to say thank you to all of our LATAM panelists who participated today. Thank you all very much for your time and for our participants and our attendees in particular. Thank you very much for being a part of our program in Latin America. We are dedicated to the Latin American space and we are going to help grow your businesses the best we can. Um, if you have any questions and follow up, you now have uh, faces to put to those names and those email addresses we're really looking forward to working with everybody uh, if you have any questions as well <clears throat> um, remember or the one thing i want to make sure everybody has a chance to do is register on your uh, the the partner resource management portal which is what we call the channel TV is the the provider please do register there that's very important as well where you can find not only the forms that you need but very important uh, deal registrations as well but uh, without any other questions? I'm going to say thank you and we'll wrap up our webinar. Thank muchas you, John. A todos. Thank you, John. Excellent. Thank you, everybody. Oh, muchas gracias. Gracias. Gracias, a todos. gracias a todos. Buenas tardes.